Amigos, ¿cómo están? Ya estamos muy contentos aquí en Desde los Libros, comenzando semanita. Y pues, bueno, hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un grande de la caricatura de nuestro país, que hace algunos días, el 8 de agosto, partió. partió, pues ya se me combinó el, el partió con el RIU, con el RIUS, pero partió hace algunos días, el Gran RIUS. Y bueno, el, y Elías Muñoz y yo queremos hacerle un estilo de homenaje porque realmente. Pues creo que a todos nos hacen pensar mucho sus historietas, todo lo que, todo lo que dijo, que podemos o no coincidir con, con la línea que, que manejó Ríos, pero indudablemente fue una persona que nos hizo pensar y que tenía un talento enorme. Y queremos hoy, en Desde los Libros, hacerle un reconocimiento a este grande, la caricatura en México, este gran historietista. Y bueno, Elías. Pues bienvenido desde los libros, ya, ya decía que se me combinó el, el Rius con... <laughs> porque estoy realmente muy, muy emocionada de que hablemos de este tema, porque además déjenme contarles que a Elías le, gu le gusta mucho, le gustaba mucho, bueno, le sigue gustando porque sí, realmente claro. el trabajo, el legado de Rius se queda. Pero ya en algún momento habíamos hablado aquí en Desde los libros de, de de uno uno de, de libros de uno de sus libros. No, de dos de sus libros. Ah, claro. Uno de dos de, dos de sus libros. de economía y uno de la reforma de disque educativa. Disque educativa. <laughs> Recuerdo que esa fue. Levantó muchas ámpulas ese de la reforma disque educativa. Pero siempre tuvo como ese. Esa forma de, de decir lo que él pensaba que no a muchos les gustaba y más a los aludidos, ¿no? realmente tuvo el tino de hablar de muchos temas en los que incluso a veces no era experto, o sea, tampoco era que fuera un grande de la economía, sin embargo se atrevía, después de que él era autodidacta y estudiaba muchos libros en relación a la economía, se atrevía a dar una postura siempre enriquecedora. Sí, claro, bueno, Maru, pues agradecerte primero este el espacio, eh, el hecho de poder hablar de uno de mis autores favoritos. Sí, sí claro. Eh, sin duda, que eh, es una gran pérdida para, para el país, porque realmente es muy complicado ahorita en esos tiempos encontrar una persona uh -huh. con tantas cualidades. Ajá. Eh, y pues bueno, también eh, a manera como tú dices de hacer un cierto homenaje a toda su trayectoria, a todos los contenidos, a todos los libros que nos heredó, más de cien libros. Sí, Ajá. claro. Y un estilo, un estilo único que, que, que creó este, este personaje, que incluso fue tratado de comprar, porque nunca le dieron nada de regalías a Rius, pero fue comprado por editoriales este, de Reino Unido. Ajá, para llevar a cabo este, este, esta forma de narrar historias a través de caricaturas. Sí, no, sin duda creo que eh, una de las cosas más, más sobresalientes del trabajo de Ríos es haberse atrevido en tiempos en que pues, no había eso de las redes sociales que te escondes detrás de... De un usuario de redes sociales, sino que realmente se encontró con, con el sistema en diversas, más bien se desencontró con el sistema en diversas ocasiones, con la iglesia, ¿no? Eh, y, y, y con ciertas ideologías políticas, económicas, que él decía no me, no me convencen, no me gusta, y yo siempre voy a alzar la voz y no me interesan las consecuencias. Sí, sí, exacto. <laughs> tienes, tienes toda la razón. Un personaje, porque así se autodefinía también como un personaje. Eh, que gustaba de hacer eh, eh, la caricatura, ajá, que fue un tema de casualidad que ahorita hablaremos, pero que lo llevó a, a trabajar y a generar tanto para nuestro país, porque eh, Carlos Monchibal lo llevó a mencionar en alguna ocasión, uh -huh. eh, en, la, en su época Carlos Monchibal dijo, eh, hay dos grandes educadores en nuestro país, Televisa y Ríos. <risa> <risa> y ahorita hablando, hablando de que este personaje se nos fue y... Este, es de reconocer su obra ajá, y, y parte de su obra fue que realmente fue un educador para muchas personas uh -huh. ajá, durante muchos años de lo que, de lo que pasaba, uh -huh, de lo que pasaba en nuestra realidad, en nuestra democracia, en nuestras costumbres ajá, y aparte lo así lo abordaba con un humor, uh -huh. un humor único ajá, acompañado de unas este, imágenes muy sencillas de ver, de entender Ajá, lo cual eh, ayudaba a que la gente comprendiera grandes temas como es el tema del capitalismo, del socialismo, claro. eh, de Trotsky, ajá, del lenismo, de la revolución cubana, de grandes temas que al final de cuentas, si no fuera por ríos, a la gente, a la gente uh -huh. no los hubiese conocido y no los hubiese conocido de esta manera tan sencilla. El tema de los libros que llegamos a platicar, el de Economía para Todos o el al alcance de Todos, es una forma de explicarte la economía de una manera tan sencilla y tan simple. Ajá, que creo que todas las personas que están interesadas o los que no están interesados en ese tipo de temas por lo menos deberían de leerlo para saber de dónde proviene la palabra dinero no pecuniario y todo ese tipo de cosas que él este, te explicaba en su diccionario de, de lexicomicón, <risa> <risa> no y aparte lo hacía con ese tema con ese tema muy muy de humor, muy gracioso, uh -huh. y pues las cosas se te terminaban quedando en la cabeza por, esa, por ese humor, ¿cómo lo transmití? Sí, no, y es que como mencionábamos al inicio del programa, Elías, algo de lo fascinante de, de Ryu, sin duda, es que te ponía a pensar, ¿no? O sea, podías estar o no de acuerdo en, el, pues, en la línea que él manejaba, que bueno, es, era notoriamente de izquierda, pero lo que sí hacía era que te hacía pensar. O sea, podías decir, no, pues no coincido con el autor. Pero, pues bueno, si él está viendo esto, pues ¿por qué no explorar un poquito más? Y creo que eso lo logran muy bien sus libros, o sea, de una temática, como dices, como la economía, por ejemplo, te metía la cosquillita como para seguir tú indagando, ¿no? Y ahora, si no indagabas, al menos te quedabas con una visión general de la economía, que es algo muy valioso en un país en donde tenemos graves problemas de educación. Y creo que al menos el tener ciertos conceptos en la cabeza, pues es algo de sus grandes aportaciones, ¿no? Así es, y como tú lo comentaste hace ratito, el tema ahorita es que es mucho más sencillo dar tu punto de vista sobre algunos claro. temas gracias a la, a la tecnología, uh -huh. a, a las redes sociales, y fíjate que yo me pongo a pensar eh, qué lástima que Rius este, se nos fuera, ajá. pero qué lástima que también no haya nacido en esta época porque <laughs> creo que hubiese sido todavía, este, su trabajo todavía mejor aceptado, uh -huh. ajá. Eh, él estaba entrando ya en las redes sociales, tiene su página de internet, tiene una, una aplicación, tiene este por ahí eh, un Twitter, ¿no? Uh -huh. eh, que ahorita hablaré uh -huh. de ellos y los recomendaré. Ajá. Y estaba entrando a ese tema. Ya no directamente lo hacía a través de personas que se dedicaban al tema de su branding, porque al final de cuentas ríos fue una marca, fue un personaje, y pues tenía que también estar presente en todos los medios. Entonces, cuando vino ese tema de la, de la tecnología, pues él también se tuvo que acoplar a la tecnología, pero ya no lo hacía como parte de su esencia. Ajá. Entonces, eh, me quedo pensando, es mucho más sencillo ahorita dar tu opinión acerca de algo crítico pero este personaje lo hizo en una de las épocas más difíciles. Uh -huh. Uh -huh. Incluso él mismo te dice que él se salvó, eh, que fue uno de los únicos que se salvó de la lista que tenían que ser desaparecidos. <laughs> uh -huh. sí. Por la forma en la que criticaba al Estado, por la forma en la que criticó al Estado, fue uno de los personajes que pues, se salvó de ese, de ese borrado de lista. ¿no? Y, y, y te lo platica y se fue salvando y a través de sus puntos críticos él continuó eh, redactando libros, historietas, Ajá, y ganándose un nombre a través de, de esa forma de pensar que más allá, que como tú dices, si estás de acuerdo o no, era una forma de decirte, pues piensa de otra manera, no uh -huh. solamente tiene que ser así como te lo han inculcado la iglesia, la escuela, los políticos, la televisión, Televisa, sino tú también puedes llegar a pensar y a generar otro tipo de, de ideas. Sí, claro que sí, porque realmente después de que lees, eh, yo te decía fuera del aire hace algunos minutos, Elías, que... Pues cuando era niña, eh, mi papá compraba varias de las historietas, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a leerlas, pues siendo niña yo decía, bueno, qué, qué hombre tan valiente y que dice estas cosas, ¿no? Y sí, te causaban, por supuesto, hilaridad lo que leías, pero también un poco de reflexión. Y cuando eres niño, tal vez no entiendes este entorno de la política. Bueno, incluso siendo adulto a veces no entiendes mucho el entorno de la política, pero él daba un acercamiento desde su visión personal acerca de cómo se vivía esta situación política en México, pero no solo la situación política, sino la, la, la situación social. Y creo que su posición, que pues muchas veces era muy puntillosa, pues sí nos dejaba claro que igual esa forma de ver la realidad de él deberíamos también nosotros darle un vistazo. Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente coincidir al 100% con él, pero sí darle un vistazo, porque finalmente a veces nos perdemos en que las cosas son como nosotros pensamos que son, ¿no? O como nosotros las vemos, o, o como a nosotros nos va en la feria. Y mucho de, de la aportación de Rius es sí, pero date cuenta de, de que yo estoy viendo esto y que me estoy atreviendo a decirte lo que veo. Creo que esa es una de las grandes cosas que nos deja Rius, sí. el atrevernos a decir lo que vemos. Y fíjate, van a ser casi ya ocho días de, 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 que, de que fallece este gran autor uh -huh. y desafortunadamente coincide con una noticia que pues ya todos saben, no el tema del narcotráfico y unos personajes que estuvieron involucrados claro. en eso. Y, y a mí se me hace un poco triste porque pues todas las cámaras y reflectores se van hacia allá, uh -huh. ¿no? Y dejan de lado a un personaje que realmente aportó demasiado hacia, nuestro, hacia nuestra historia como país. Y entonces sí es así como que, bueno, pues... Creo que debería haber más peso para ese tipo de autores. Que sí, a lo mejor el gobierno no estaba tan de acuerdo con lo que decían y todo eso, pero el eh, legado que dejó Ríos, más de 100 libros criticando el tema del gobierno, criticando la iglesia, uh -huh. este, aportando, dando soluciones también, este creo que es muy valioso. Que, y que al final de cuentas, este espacio que tú nos brindas y muchas entrevistas que he llegado a ver en internet, pues que también tratan de rendir un, un homenaje a esta obra que pues fue de más de 60 años de carrera. Sí, no, y de hecho hemos platicado de repente con editores de, de, de autores que, que han partido recientemente y mucho de lo que decíamos que lo importante es que se queda el legado, ¿no? o sea, finalmente todo lo que estos personajes dentro de... De, del mundo, en este caso de la caricatura, de, la, de, la, de, de las historietas, nos deja Ríos mucho legado, mucho por leer, o sea, más de 100 libros, pues nos deja trabajo para por hacer, ¿no? Realmente para, para conocer todo lo que hizo durante toda su trayectoria, pero también como para explorar más acerca de los temas que él, que él habla. Muchas veces somos, mmm, tomamos las cosas muy a la ligera y criticamos a los políticos, criticamos a nuestra sociedad y demás. Pero tampoco nos dedicamos mucho a explorar más acerca de estos temas y a ser como opinadores más informados, ¿no? Entonces creo que Ríos es una excelente opción para quien quiera enterarse más o menos de, 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 de ese tema de la política y de lo social. Y también para quien pueda decir, no me no me interesa eso, yo creo que él no tiene razón y que se ponga a investigar y hacer la, la otra parte de la moneda, ¿no? Exacto, <laughs> para poder dar un punto de vista crítico, ¿no? Claro. Y al final de cuentas... Es este, pues solamente es un acercamiento a lo que podríamos llamar una verdad. ¿no? Claro. Que, que al final de cuentas, pues no, no sabemos si es así, ¿no? Pero es muy plausible lo que llegó a ser este personaje uh -huh. eh, y, abrir, y abrir la puerta a, a lo que es hoy la, la caricatura crítica. Sí, uh -huh. claro. Sin es este, la caricatura crítica, y lo dicen muchos de los moneros, no hubiese podido ser de esa manera. Uh -huh. Entonces, no solamente ayudó a un tema de educación en, el parte de la, en la parte social, aparte él participaba y hacía, este, eh, junto con otros escritores, ferias de libros, convenciones, este, intentaba llevar a la gente, acercarla a la lectura, uh -huh. Ajá. por esa forma de hacerla también muy simple y muy sencilla. Y, y, y finalmente pues este yo creo que se gana un nombre y un terreno en el mundo de la caricatura este precisamente por por, hace, por haberle hecho en un tiempo en que si bien es cierto ya no existía la inquisición como él decía <risa> <risa> si seguíamos viviendo un imperialismo de ciertos gobiernos que querían que toda la gente no supiera este, lo que estaba sucediendo ajá, por un tema de que si educas a tu pueblo se te revela uh -huh. y entonces crius fue uno de los que levantó la bandera y durante toda su trayectoria jamás bajó su bastón de esa bandera. Y se le preguntaba que por qué Ríos no, no descansaba. Y él decía: descansaré hasta que la muerte me llegue. Y así fue. Así sí, claro. No dejó de dibujar, de pensar. Y describir hasta que la muerte lo, lo alcanzó. Sí, recuerdo que en alguna de las entrevistas que le hicieron, él decía que se iba a jubilar el día que le llegara la muerte. <laughs> Así es. Y creo que se es salvó realmente eh, de, lo, de lo mucho que, que aporta ríos ¿no? Esta, esta posibilidad de ver desde unos ojos, desde sus ojos, desde sus ojos que vieron pues mucha gente en el poder, ¿no? O sea, no es solamente. Bueno, hablábamos hace ratito, Elías, eh, mientras comíamos, de, de que pues no solamente le pegó al PRI, también le pegó al PAN, ¿no? O sea, realmente no. Sí, sí tenía una. pues una preferencia por, por la izquierda, pero le daba a todos, ¿no? O sea, realmente sí le daba a todos eh, en cuestiones que él percibía como, como no funcionales para, para nuestro sistema. Y creo que, pues. Estamos en un momento, ya el próximo año ya vienen elecciones, entonces igual también hay que darle un vistacito de, de cómo, cómo vio Rius estos últimos años de, de esta alternancia. Sí, ¿no? El último, uno de sus últimos libros es Los presidentes este, que dan pena, ¿no? <laughs> Y ya, ya, ya te imaginarás la portada. Sí, sí, sí. <laughs> Entonces, es así. Pues bueno, pues, hablar un poquito de, él, de su trayectoria. Creo que me, nos gustaría llevar este tema de, del homenaje más hablando acerca de su claro. trayectoria. Más allá de sus posturas que llegó a tener, que las uh -huh. platicaremos porque indudablemente uh -huh. no podemos este, mencionar a Ríos sin mencionar esas inclinaciones sí, claro. que tenía, claro. ajá, que se volvieron fundamentales en su, en su vida como artista. Y pues, mencionar que Ríos, su nombre real era Eduardo del Río, uh -huh. que es originario de Zamora, Michoacán. Nació el 20 de junio de 1934 y falleció pues, a los 83 años de, de vida, el pasado, el pasado, el pasado martes. Eh, incómodo caricaturista, así fue, <risa> <risa> así fue señalado incómodo. por el gobierno, eh, por ser un máximo exponente en el tema de historietas. Eh, que tenía una tendencia hacia el tema costumbrista, uh -huh. que el uh -huh. tema costumbrista no es otra cosa que una tendencia a un movimiento artístico que refleja los usos y costumbres de la sociedad. Uh -huh. Uh -huh. Si tú te fijas y ves los, los libros de Ríos, Ríos tenía muchos libros de religión, más libros de política, uh -huh. algunos otros libros de economía, uh -huh. Uh -huh. y algunos que otros libros que te hablaban de sexo, que te hablaban acerca de. Eh, fútbol de, deporte. sí, de sí, deportes sí. Eh, que te hablaban de compañías que te hablaban de, de, de música también casi no le jazz. gustaban los temas controvertidos ¿no? <ríe> de, <ríe> de polémicos eh, pero más allá de los temas contro controvertidos o polémicos te hablaba del vegetarismo ¿ajá? y más allá de todo eso eh, eh, este rius tenía una fascinación por precisamente eso reflejar el tema de la costumbre uh -huh. de la sociedad ¿Cómo, ¿Cómo vivíamos? Y se fue transformando, se fue transformando esa forma de ver, de él entender a la sociedad, uh -huh. ajá, conforme van pasando sus libros. Uh -huh. Ya hablaremos acerca de Cuba para principiantes y Cuba, es eh, lástima de Cuba, ¿no? <laughs> sí. que, que es un completamente. Que fue una reversa total. <laughs> que fue una reversa y que muchos de sus seguidores se fueron en contra de él cuando publicó ese libro, pero lo hablamos afuera del corte. Es una persona que, que, iba, que iba documentando cómo él percibía, uh -huh. ajá a la sociedad en ese momento. Claro. Y que fue muy plausible que en determinada manera. Esas percepciones que ya no eran idénticas. A las que él 20 años antes. Había percibido reconocer. Que se pues, había equivocado. Y que tenía que mencionar las cosas. Porque así las veía ahora. ¿eh? Lo sí. cual no significaba que pues, al final de cuentas. Él este, tuviera la razón o no. Simplemente una percepción. Uh -huh. Ajá. En un momento histórico distinto. <laughs> y, y ese personaje escritor monero caricaturista, pues al final de cuentas era su función, era yeah. lo único que él hacía, hacer una interpretación de lo que él veía o de lo que él sentía que era el tema, el tema de costumbre y, y, y de la sociedad. El día sí, sin duda, y, y creo que eso es una algo, algo maravilloso de Ríos que no, nos hace ver. Que, pues, en determinados momentos históricos, pues, puedes cambiar de postura, ¿no? O sea, no, no eres el mismo hoy que hace 20 años. Pero, Elias, sí. te voy a pedir que vayamos a un ratísimo corte y cuando regresemos seguimos hablando de este gran personaje, ríos Gracias. No se vayan, amigos. Enseguida volvemos. ¡Dios! ¡Estoy aburrido! ¡Hola, no, da ¿Dios? ¿Eres tú, Dios? No, el chicharito. ¡Un autógrafo! Ahí ves. ¡Una mujer te crearé! ¿Una mujer? Sí. ¿No suena hermoso? No. ¿No? No. ¿No? Claro que no. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Hola, qué, qué, qué linda te ves, eh, ¿te vas a llamar Eva? Para, para chiquito, para, mi nombre no es Eva, mi nombre es Lily. con TH al final. No, no, va, eso es machismo, déjame hablar, porque te cuento que yo soy tan dueña de este paraíso como vos, porque para mí la igualdad y la equidad es súper importante. No, ¿Querías es... decir algo? Yo soy sí Eso a... es machismo, Ve, la que habla soy yo, mi amor. Eh, yo no tengo nombre. Te vas a llamar Evo. No, Evo, no. Si no fuera por mí no estarías acá. Imitación miniatura de hombre. Miniatura, <laughs> ¿no? Te ayudo. Ay sí, por favor. Claro que sí. ¡Ay! ¿Te vas a llamar Eva y punto? Ay, qué lindo nombre, Eva y punto. Con salsa de nopal. ¿Cómo que te vas de antro con tus amigas? ¿Y qué hago con el helado? ¿Que me lo meta dónde? Te quiero. Sí, yo también. Mucho. ¿Cómo que se te murió otro pariente? Pero ya no tienes familia. ¿Quién se te murió ahora? ¿Cómo que se te murió el canario? Las amamos. Las queremos. Las necesitamos. Ellas son. ¡Asunto de! Reduce tus sentidos. ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en desde los libros, estamos hablando de Rius, de este gran personaje de la historieta y de la caricatura de nuestro país que partió hace algunos días, el 8 de, de este mes. Y pues bueno, queremos brindar un espacio para recordar su legado, su legado en nuestro país y bueno, y a todos, a todos aquellos que quieran acceder a este, a este gran legado del, del maravilloso Ríos. Y voy para eso, pues como les decíamos, nos acompaña Elías Muñoz, Elías. Entonces, bueno, nos fuimos hablando de, de que mucho de la maravilla de Ríos era hablar de temas un poco puntillosos, digamos, pero pues finalmente que son realidad de nuestro país y que uno de sus grandes aciertos era esto de, de poder reflejar lo que él observaba. De, de temas verdaderamente difíciles dentro de nuestra política o dentro de nuestro campo social. O también explorar algunas cuestiones ahí como de otros países, ¿no? Por ejemplo, Cuba. Eh, y bueno, se atrevió a tocar varios temas, economía, o sea, él él le gustaba dar su opinión en diversos temas, pero algo muy padre es que se atrevía a dar esta, esta opinión, pero también muy documentado. Era una persona que leía mucho, que era autodidacta. Y que muchas veces llegó a decir que si no tenías opción de una buena educación, pues entonces tú fueras quien se acercara a los libros. <laughs> Era y, un promotor incansable de la lectura. Y que además que en la época que lo hizo, claro. había menos acceso al conocimiento. Sí, porque ahora claro. ya tenemos un acceso profundo a través de, de lo que son nuestros equipos de cómputo y ya no estamos ir a una biblioteca, y ya no necesitamos uh -huh. de leer eso. Yo creo que también es un poco de ese mal que tenemos ahorita, que ya sí. tenemos, todo al, 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 tenemos todo al alcance de todo pero pues no hacemos nada por llegar allá ¿no? <laughs> entonces, Ahora estamos a vez, un poco al revés. y entonces en el caso de Ríos sí Rius fue totalmente autodidacta uh -huh. pero cada tema que te plantea es un tema estudiado, uh -huh. que tienes la garantía de que fue un tema estudiado uh -huh. Ajá. que al final de cuentas, Rius lo menciona yo aquí está mi bibliografía si quieres leerla o quieres profundizar más adelante uh -huh. Ajá. pero fíjate, déjame déjame ver, este, uh -huh. creo que a, a las personas que no han tenido la oportunidad de abrir un libro de Ríos se encuentran en esto una historieta como tal y es, y es así todo, todo el libro lo vas a leer de esta manera Ajá. parece más una historieta pero imagínate aprender el tema de economía, aprender temas de historia aprender el tema del comunismo, del capitalismo contado de esta manera Ajá. Claro. A, aparte con un humor y una sátira eh, que es totalmente de ríos, la verdad es que te decía que los libros te los acabaras en, en, en una sentada la verdad sí, es que claro. es lo que te dicen Escuchaba a, a, en una entrevista a, a este, al editor y decía: Sí, libro, Rius tiene más de 100 libros, pero la verdad es que te lo sacas muy rápido. Y es así. <laughs> y vas porque, por el siguiente. Porque la verdad es que, dejando a, a los temas que te llegan a llamar la atención, un libro de Rius se lo puede leer en una hora, dos horas, porque ustedes ya vieron, son puros dibujos. Uh -huh. Dibujos y historias contadas a través de esos dibujos y esa sátira con la que reflejaba Rius a través este, de lo que él pensaba y lo que él quería decir a través de claro. los dibujos y a través de simples este, globos de comentarios de historia que pues, a veces es muy pequeño, pero que a ti se te quedaban bastante por la forma en que te lo decía, ¿no? la forma graciosa sí. y la forma crítica que lo, que, que lo abordaba creo que hay varias cosas que traes a la mesa muy importantes, Elías, de este gran personaje que es por una parte que era un opinador, porque finalmente a través de sus, de sus monos opinaba, ¿no? pero Hoy hay muchos opinadores eh, que se escudan tras una red social, por ejemplo, que no están nada documentados, ¿no? Y que se atreven a dar una opinión sin, sin documentar, sin leer, sin, sin explorar un poco más del tema. Yo creo que una de las grandes cosas de Rius es justamente este afán por estudiar constantemente, por meterse a los libros y por aunque tuviera una línea su, su comentario, eso tenía un respaldo, ¿no? O sea, no nada más se atrevía a hablar por hablar sino que verdaderamente lo se documentaba. Y creo que otra de las cosas maravillosas es que después de documentarse, lograba trasladarlo a un lenguaje accesible a todo mundo y aparte hacía unos, unos dibujos que... En palabras del mismo, tampoco eran muy bonitos. <laughs> sí, sí. Pero, pero el tema es que lograba transmitir sus ideas de una manera cómica, de una manera que se te quedaba en la cabeza grabado y que podrías después cuestionar, porque muchos de, la, de los aciertos de, 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 bueno, de todo lo que se basaba esto, esto de Ryu, su trabajo, era. Eh, cuestionarte, invitarte a cuestionarte todo lo que existía, no, este, que si el gobierno no funcionado, pues cuestionate por qué no funciona, no, y, y que si la iglesia no está funcionando, pues cuestionate por qué no funciona, o sea, no es simplemente quedarse en escupir lo que sientes, sino que, a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué harías en relación a esto? ¿no? O sea, y, ¿Y qué podrías pensar en relación a esto? Para que tú también seas una parte activa dentro de esta historia y no una oveja más. Exacto. <laughs> y, y, y mencionar, ¿no? ya que pudimos ver esta parte del de libro que lo mostramos ahorita que pues no hay pretexto. ¿no? Claro. Porque muchas veces dices que tiene muy pocos dibujitos. No, <laughs> no con Ríos no puedes dar ese pretexto entonces, definitivamente. Entonces, exacto, todos sus libros son así. Por ahí llegarás a encontrar uno que otro que tiene un poco de redacción y dibujos, que él que son de los últimos libros que publicaba Ríos y que él precisamente te dice pues es que ya no me da para dibujar no pero aún así él seguía dibujando sí algo algo fascinante de él es que tomaba todo con, con humor no con, o sea... con, con mucho humor y con una tranquilidad impidiable la verdad es sí. que eh, él te podía hablar acerca de, de nuestro presidente actual y lo hacía de una manera tan sencilla criticando diciendo lo que no le parecía y lo cómo debería de ser porque era propositivo pero con una tranquilidad de saber que pues él estaba haciendo lo que podía hacer uh -huh. ¿Ajá? A través de, de lo que a él le apasionaba, porque al final de cuentas, eh, ¿cómo llega Ríos al tema de, de la caricatura? Por una casualidad, uh -huh. de las casualidades que ahorita <laughs> vemos que agradecemos a aquellos que seguimos su trabajo claro. y, y, y aquellos que lleguen a heredar este, este gran tra esta este, tradición. Esa tradición uh -huh. y todo lo, y toda esta herencia que nos deja Ríos. Uh -huh. eh, agradeceremos siempre esa. esa y, casualidad que se dio porque Ríos estuvo, estuvo trabajando eh, en las funerales de Galloso uh -huh. ajá, este, lo hacía de telefonista y en sus ratos uh -huh. libres se ponía a dibujar bonitos ¿ajá? y entonces llegó una persona que tenía una editorial que se dedicaba a, a publicar eh, el tema de caricaturas ¿uh -huh? y le dijo, si en algún momento llegas a tener una, este, quieres publicar una caricatura graciosa, pues háblame háblame y yo te publico Uh -huh. Y entonces, a través de esto, Ríos le empezó ahí como que a hacer cosquillita a la idea. Él no tenía otra idea más que seguir siendo telefonista en, este, en esta funeraria y no tenía más aspiraciones. <laughs> Él y, mataba el rato, en la funeraria mataba el rato. <laughs> Exacto, y, y te lo dice así. Y, y entonces, al final de cuentas, esta casualidad uh -huh. llevó a esto, a más de 100 libros, a volver un personaje extraordinario. Y, y todo lo hizo, como tú bien mencionas, eh, de forma autodidacta. Uh -huh. Ajá. Entonces hablamos de una persona que es un gran ejemplo porque más allá claro. de haberlo hecho de forma autodidacta, es una persona que, que llevó a cabo una pasión que a lo mejor no sabía que le podía redituar en esto. Uh -huh. Ajá. Claro. Sí, fue un tema de, de, de casualidad que ya cuando se fue entrando pues vio que tenía ahí un nicho que lo podía explotar y que gracias a las aptitudes que llegó a tener esta persona pudo ser lo que es sí. Ríos, ¿no? Esta, esta leyenda que ahora se queda como una persona, una, una leyenda en el ámbito de la caricatura en mí Creo que es un ejemplo perfecto de cuando se funde el talento con la vocación y el azar, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, cuando se fundan estos tres y además tú aprovechas la oportunidad, como él hizo, ¿no? De acercarse a este editor de, de la, de Jaja, ¿no? De, de la publicación de este Jaja y, a partir de ahí comienza su carrera dentro de este mundo, pero pues de una manera un tanto accidental, como muchos de los grandes eh, pues creadores de nuestro país y de bueno, y del mundo, ¿no? O sea, muchas veces tú mismo no descubres de lo que eres capaz, hasta quizá cuando alguien lo, lo observa y te lo hace ver, ¿no? Y, y qué maravilla. O sea, porque finalmente, pues de algo que él ocupaba para matar el rato, pues sacó un modo de vida, ¿no? Y, y un modo de, de pensar para el resto de su vida. Sí y en lo que se convirtió que es parte de lo que hablamos al inicio en un gran educador uh -huh. Ajá. y hay pocas personas o la mayoría de gente por lo menos he escuchado el nombre de Rius uh -huh. algunos más tendrán algún libro uh -huh. y aquellos que no a lo mejor las nuevas generaciones que no lo han leído pues tienen esa oportunidad de ahora ya hasta descargarlo en versión digital y todo eso para que lo puedan leer y saber como lo vieron que pues es un libro demasiado digerible <laughs> Sí, no, eso, eso sí es totalmente garantía en RIUS, que, que realmente te, te va a enganchar la lectura, te vas a divertir y te vas a poner a pensar. Exacto, <laughs> exacto. Y fíjate que a mí me gustaría resaltar también eh, que dentro de sus primeros años de vida eh, eh, venía de una familia con escasos recursos. Uh -huh. Ajá. Y entonces él y sus hermanos eh, fueron muy motivados por su mamá. Hacia tener una educación católica. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el gran sueño de la mamá de Ríos era que alguno de sus hijos se convirtiera en obispo. ¿No? Y entonces Ríos <laughs> lo comenta y lo decía. Y decía: Bueno, pues es que eh, mamá ese era su gran sueño. Y su gran sueño era para que nuestra familia saliera de la pobreza. Sí, crítico de Con esa sátira de lo que es la iglesia. Y entonces, eh, al final de cuentas, lo que ganó Ríos fue una excomunión por sus libros que, <risa> <risa> los libros sí, que llegó claro. a pu publicar, ¿no? Eh, Jesús y ales el Cristo, eh, El Mito Guadalupano, eh, El perfecto este, manual el perfecto para, manual ser, para, ateo, para ser ateo. Ajá. ajá. Entonces, tantos libros con una crítica exhaustiva a lo que es la, y la iglesia, que al final de cuentas en vez de ser obispo se ganó la excomunión ¿no? de la iglesia. Entonces, este, es parte de eso. O sea, eh, a Ríos le sirvió esa educación temprana para saber que lo suyo no era la religión, uh -huh. y él siempre se declaró completamente ateo. Ajá. Quizás sí una inclinación por ahí, decían, con el tema del cristianismo, pero más con la filosofía del cristianismo uh -huh. que en sí la religión cristiana. Y y él siempre lo declaró él siempre decía que él era ateo y, y, y te, incluso hay hasta un libro donde te menciona a todos los que a todos los grandes personajes que llegaron a ser ateos okay. <laughs> entonces él está muy metido y entonces en la entrevista de le preguntan este oye Río, si ¿sí tú eres ateo sí pero desafortunadamente los ateos somos los que más estamos este, eh, viendo eh, o demostrando la la no existencia de Dios entonces estamos más preocupados porque no exista Dios <laughs> Entonces en esta, en, en esta forma de ser, decía, pues soy ateo, pero al final de cuentas tengo que estar demostrando que Dios no existe, ¿no? Sí, es el reto de un ateo, sí, claro. Entonces, en, en esa parte. Eh, después, fíjate que colabora uh -huh. en, muchas, en muchas publicaciones, como Procesos, Sucesos, eh, también eh, el que el Chamuco. Uh -huh. Y fíjate que en el tema de los años, por los años 60, Ríos ya se empieza a meter en el tema de la revista Jaja, uh -huh. y por ahí crea el tema de los supermachos. Y uh -huh. acá los tenemos. Ajá, acá. Y aquí tenemos un libro de los supermachos. Acá, ¿eh? No acá. <laughs> ah, ¡Claro! Sí, hay que aclarar, ¿no? y, y este libro de los supermachos inicia con una historieta, como antes eran todas las tipos de caricaturas, ¿no? Salía, salía semanalmente, diariamente, un tema de, un tema de, de historieta. Y... Fue con lo que se empezó a ganar un terreno, Ríos, en el tema de la caricatura. Uh -huh. Ajá. Eh, se llegaron a vender muchos ejemplares. Eh, y por un tema político, eh, se vio obligado a, a dejar sus personajes que había creado uh -huh, y, eh, y a fundar otra historieta que se llamaba que se llamaría Los Agachados. Uh -huh. Ajá. Entonces, con super Supermachos y Agachados comienza la historia de Ríos uh -huh. a través de una forma de publicar. En, en periódicos de manera mensual o semanal, y Ajá. viene su éxito con el tema de agachados y en, ese, y en ese momento empieza a escribir dos libros que fueron fundamentales. Eh, Cuba para principiantes, estaba el tema del auge de la revolución uh -huh. cubana, todos los grandes pensadores de, de Latinoamérica estaban a favor de la revolución cubana, Ríos era un ferviente adorador de esa revolución, eh, creía mucho en eso, de, uh -huh. en, en, la, en la revolución, y... Unos años más adelante escribe Marx para principiantes, uh -huh. hablando acerca de Carlos Marx y del comunismo, o sea, muy, muy muy en ese terreno de la izquierda y del socialismo y el comunismo y todo eso, eh, que al final de cuentas le ayudaron a Ríos para poder despegar dentro de, este, de ese terreno. Vinieron editoriales de otros países para ver el trabajo de Ríos, para comprar sus ideas, para poder publicar el libro, por ejemplo, de Marx para principiantes, publicarlo en versión inglés. En versión, en versión inglés y hacer que de alguna manera ese editorial que compró esos derechos pudiera utilizar el método y la forma en la que Ríos explicaba y manejaba uh -huh. el tema de la crítica y de la historia para poder enseñar. ¿Eh? Dice por ahí Ríos que jamás le pagaron nada, <laughs> que como tal se lo robaron, pero ese fue eh, lo que impulsó a Ríos a convertirse en lo que ahora es los supermachos, los agachados, Cuba para principiantes y, y Marx para principiantes. Sí, no Fueron sus tablas de inicio. Sus tablas de inicio. Elías, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte. Se nos está yendo como agua al programa, pero te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos, seguimos platicando del Gran Ríos. Excelente. Claro. Amigos, quédense con nosotros. Enseguida volvemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolito. Científicamente hidratante, Roso Fragola, arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Estamos platicando de Rius, este personaje que hace algunos días partió, pero que nos deja mucho que leer, mucho que aprender y mucho que divertirnos. Y bueno, Elías, entonces, bueno, nos fuimos hablando de las primeras tablas de Rius en este mundo de la caricatura y de la historieta. Sí, que fueron su impulso para poder llegar a, a, lo, que se, a, a lo que se convirtió, ¿no? que ahorita ya hablamos como de una leyenda. Uh -huh. eh, Mm, importante también resaltar que eh, sin, sin esas publicaciones, sin los agachados, sin eh, los Supermachos y sin esas versiones de Cuba para principiantes y más para principiantes, pues el camino de Ruiz hubiese sido un poco más tormentoso. ¿no? Uh -huh. Creo que igual de exitoso, pero más tormentoso. Y, y, y creo que también esa postura que tomó mucho hacia el tema del socialismo, comunismo y hacia la izquierda, también hizo ganarse un nombre dentro de la historia al inicio para obtener de demasiados seguidores, uh -huh. Ajá, muchos fervientes, eh, aquellos que estaban detrás de lo que sucedía en la Revolución Cubana, pues todos voltearon hacia Ríos porque fuera el un, era el único que estaba comentando ese tipo de cosas y lo hacía de una manera muy sencilla, lo explicaba muy bien. Y son los mismos que después de 20 años de que cambia su postura totalmente Rius y que saca un libro que se llama Lástima de Cuba, que es donde se retracta de lo que había dicho sí, claro. en, en Cuba para principiantes, pues son de los primeros que se, que se molestan, ¿no? Uh -huh. Pero era de, es parte de lo que hablamos al inicio, es una persona que emitía un juicio eh, personal uh -huh. y que y que lo hacía a través de sus ilustraciones, de, de su forma, de su narrativa, de contar historias, ajá, pero que una, al final de cuentas, era una percepción de este autor. Claro. Y en ajá. un tiempo determinado. Y en un tiempo determinado, uh -huh. que al final de cuentas, cuando eh, va en contra de lo que él mismo escribió, reconoce que, que las situaciones cambió, uh -huh. que las situaciones cambiaron. Y fíjate que hay una frase que me gustó mucho, que dice: el capitalismo y el comunismo son dos materialismos economistas que persiguen lo mismo y se al hombre sin patrimonio ni alma o sea, al final de cuentas <laughs> sí. es una de las frases de las últimas frases tomadas eh, eh, fíjate que en Twitter eh, Rius tenía una eh, un usuario que se llama Casa de Citas. Uh -huh. Uh -huh. y de hecho viene de un libro que también se llama así casa de citas y que es una forma de burlarse acerca del tema de los burdeles y todo eso pero pues no es una casa de citas de esas no es una casa sí, de no, citas no, no, vayan a buscarla por ese lado porque es una casa de citas textuales, acerca... textuales. textuales exacto aclaramos, no entonces... vayan a ir buscando otra cosa que no van a encontrar y entonces este pueden ustedes buscarlo pueden buscar ahí en Twitter casa de citas y ver todas las todas las frases enormes que tenía ríos hay unas que desde, desde que las lees te sacan una sonrisa y, y, y en ese tema, pues te das cuenta de su postura. Uh -huh. Él al inicio de su carrera defendía como no dice el comunismo uh -huh. Uh -huh. y le echaba mucha tierra al tema del capitalismo. Y al final de cuentas, termina con esta frase, frase que dice: persiguen exactamente lo mismo. <laughs> ya concluí. <eso. risa> ya concluí en base a la experiencia. Sí, podrá claro. sonar muy bonito el tema del comunismo en, los, en, el, en la Biblia, en el tema de, de los sí. libros de Marx y todo eso, pero la verdad es que ya llevado un tema real no funcionó no funcionó en Cuba, no funcionó en otros lugares, no, no funciona y al final nos, los, nosotros Ruban mismos... el alma también. Nosotros mismos seres humanos estamos dando al trase solitos, ¿no? Sí, yo creo que esa es otra cosa también muy buena, Elías, eh, sin duda, y, y que la verdad te da una gran enseñanza, que es esto que un personaje como Rius, así como se atrevía a decir las cosas, también se atrevía a retractarse, o sea, pareciera algo, algo sencillo retractarte, pero por supuesto que no, porque cuando eres líder de opinión de Tanta gente el decirme equivoqué es algo pues digno de valentía, ¿no? O sea, y realmente sería mucho más irresponsable seguir diciendo que sigues creyendo lo mismo cuando en realidad no es así, ¿no? Eso sería totalmente deshonesto y creo que el hacerlo a través de este libro fue algo pues algo muy valiente de su parte, pero que también te muestra que pues no te bañas dos veces en el mismo río, ¿no? O sea, al final pues van cambiando tu forma de pensar, o sea, las, las realidades van cambiando, tú estás cercano a diferentes realidades día, día con día, y Ríos nos plantea eso, ¿no? O sea, realmente el tema es, pues, hoy tengo esta postura, pero probablemente en función de lo que viva más adelante, pues tendré la oportunidad de cambiar mi postura, ¿no? Y creo que lo honesto es decir, cambio mi postura. Exacto, y fíjate que... Eh, parte del trabajo de Ríos también era, eh, aparte del tema de educación y querer que la gente pensara, era como su propuesta como persona de, yeah. de, de, de aportación uh -huh. hacia sí, el tema sí, del país. Uh -huh. Ajá, que nos deja una gran herencia ahorita, pero fíjate que de esa misma eh, cuenta de Twitter encuentro otra uh -huh. frase que me gustó mucho y dice: La vida es todo acerca de no hacer nada mientras que finges que todo va a estar bien. <laughs> que es una descripción total de nuestra realidad sí. actual. O Algo sea, como que no pasa. Sí, o sea, para, para mí no quiero hacer nada, pero quiero que todo esté bien. Ajá. Y entonces, si sí, esa es una forma de pensar que, que Ríos vio y percibió durante tantos años, Ajá, y la sigue percibiendo ahora, entonces pues es que la verdad nunca vamos a salir de donde estamos porque en esta percepción de no hago nada, pero todo va a estar bien. Uh -huh. si <laughs> sí, al final no cambió mucho esa postura después de dos años. ¿no? O sea, <laughs> o sea, sí, si como a lo eso... mejor cambió su postura del comunismo y el capitalismo <laughs> y al final concluyó que eran exactamente lo mismo porque no apoyó al capitalismo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí nunca cambió de su postura fue que eh, precisamente el tema de, de, de nosotros como pueblo mexicano es que preferíamos no saber nada, uh -huh. ajá, creernos todo. Sí, claro. Uh -huh. Y esperar que las cosas salieran bien. Sí, que es, que es bien importante, porque creo que una de, de, de las grandes aportaciones, sin duda, es que nos da, nos da esta mirada. Y, y la verdad es que son realidades con las que estamos viviendo día tras día, pero que de tan comunes y corrientes las anulamos a veces, ¿no? Y, y él tenía como este talento. De hacernos ver que seguían ahí, ¿no? <laughs> o sea, así de. O sea, el hecho de que los, las dejes de ver no significa que hayan desaparecido. O sea, simplemente que te estás cegando y que te estás dejando apagar la voz, ¿no? Pero las cosas siguen ahí. Exacto. Entonces, sí, creo que es algo súper relevante porque, aunque a veces era doloroso leerlo, aún en lo cómico, ¿no? Era doloroso porque finalmente sus letras, sus dibujos, pues eran reflejo de una realidad de nuestro país y creo que, pues. Nadie disfruta de ver una realidad en donde a nivel político y social pues no es nada envidiable, ¿no? Pero algo de lo que tenía era véanlo, véanlo porque existe y el hecho de que dejen de verlo no haga, no hace que se vaya. Y exacto, y fíjate que por eso manejaba manejaba el humor, uh -huh. porque él lo decía para que la gente no se traumatice. Sí, por, los claro, temas, por los temas que claro. realmente tocaba que eran muy profundos y que pues sí que podían llegar a sonar demasiado fuertes. Uh -huh. Él decía que lo hacía con humor y lo abordaba con humor, con esa sátira que él que era su sello característico, claro. Ajá, para que la gente no se traumatizara <laughs> y lo tomara con humor y la verdad es que somos una sociedad que toma las cosas con humor que primero salen miles de memes que son actualmente sí, sí, que sí. ojo, dicen que eh, más más bien Ríos es el padre de los memes actuales <risa> <risa> tomados, o sea, la forma en la que Ríos hacía sus caricaturas pues forman parte ya de lo que es ahorita lo que conocemos como memes, ¿no? Uh -huh. Adoptamos una, una este, forma gringa de, de hacerlo, pero la verdad es que ya teníamos exponentes de esta talla ¿ajá? que lo hacían mucho antes de que aparecieran los memes. Claro. ¿no? Entonces, eh... Creativos entonces, ya teníamos, sí, 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 creativos y de esta manera. O sea, uh -huh. él estaba limitado en razón a su tiempo y a su época. No existía uh -huh. el internet y no existía este formas de, de, de hacerlo de esta manera, uh -huh. ¿no? Pero existan los memes, pero esta persona, si a ustedes les gustan los memes, la verdad es que esta persona lo hacía mucho mejor. Sí, claro. Y entonces fíjate que eso nos lleva también a un tema de esa postura que tenía Ríos, ya hablamos de la postura política, postura económica también. Uh -huh. Uh -huh. Hablemos un poquito del tema de su postura religiosa, que ya dijimos que él se declaró completamente ateo. Ajá. Eh, sí, inclinado un poquito más a la filosofía cristiana, pero era completamente ateo. Y fíjate que yo rescaté de esa misma casa de citas <laughs> algunas frases que me gustaron. que creo del Twitter, del Twitter. Del Twitter, del Twitter, sí, 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 sí porque <laughs> nada más fue del Twitter. Y entonces, fíjate que rescaté algunas frases que creo que van muy encaminadas a su filosofía uh -huh. y su forma de ver la vida de Rius. Más allá del tema político y religioso, o sea, también él hablaba acerca de temas personales. Claro. Uh -huh. Y decía, a veces es necesario hacernos pedazos para valorar la importancia de estar completos. Uh -huh. Padrísima la frase. Sí, Siempre duda. queremos más, nunca estamos satisfechos. La felicidad <laughs> no viene hasta que estemos completamente satisfechos con lo que tenemos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, padrísimo. Aprendí que alegrarme de que a los demás les vaya bien me hace a mí que me vaya mejor. Ajá es un tipo de filosofía si claro. quieres tú llamarlo religión y todo eso que van muy enfocadas a su forma de pensar como persona uh -huh. como individuo de ríos Ajá. y era lo que se le notaba una persona tranquila que hacía las cosas que criticaba que te podía hablar de un tema como la reforma educativa y que lo hacía tranquilo y decía este que Peña se había equivocado en esto y ta 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 y que las cosas no, eran, no deberían de ser así, que mejor deberían de ser así, pero no se veía que se enfrascaba, que lo tomaba uh -huh. como algo que debía de ser así, que te obligaba a pensar de esa manera. Sí, ¿no? sí, sí. Que nomás viene como un tema propositivo y que la gente se enterara de lo que estaba pasando. Uh -huh. Entérate de lo que está pasando, entérate de lo que es la reforma disque educativa, ¿ajá? y ya tú, tú, tú una postura. Mi trabajo fue hacer la investigación, leerlo y decir que pues, no estoy a favor de eso pero tampoco no es de que se meta en contra y que esté ahí, que sea algún tipo que, que, que reaccionaba y que hasta que no lograra lo que él quería, se enfrascaba y todo eso. Sí, se le claro. veía el semblante tranquilo de solamente publicar su libro, decir su opinión y hasta ahí. Sí, yo creo que la, la, la pasión no tenía que ver con fanatismo, ¿no? Tampoco se volvía loco, o sea, como dices, algo, algo muy bonito era, era esta circunstancia de que él plasmaba sus ideas y también proponía. Y, y yo rescataría también muchísimo eso porque no era simplemente criticar por criticar, sino que también tenía un, un afán bastante propositivo, ¿no? Y, y, y ojalá, por ejemplo, la reforma educativa la hubieran leído algunos de nuestros maestros, no todos, porque no todos los maestros son terribles y no todos los políticos son terribles, no podemos generalizar, pero ojalá hubieran leído tan a profundidad la reforma educativa. Políticos y algunos maestros, como lo hizo Ríos. Sí, que te lleva, que hablábamos del tema de la pasión. Ríos consiguió antes de que saliera publicada la reforma, claro. la consiguió, la leyó, la estudió y la criticó. Sí. Ajá. ¿Cuántas personas realmente que criticaron mucho la reforma educativa, por lo menos la leyeron, o leyeron la mitad? Sí, y muchos de los que están en contra de la reforma educativa seguramente ni siquiera la han leído, ¿no? O a favor también, o sea, la verdad es que a veces somos muy opinadores sin estar informados. Elías, ¿con qué te despidas? Porque nos quedan unos minutitos, y yo sé que esto da como para varios programas del Gran Ríos, pero ¿con qué te despides, querido Elías? Este, pues bueno, creo que quedó demasiada información, ¿verdad? <laughs> Ya haremos otro, hay mucho que hablar de ríos. Pues a mí me gustaría que, que ocupáramos este espacio para poder realmente rendir un homenaje a través de leer la herencia que nos dejó. Claro. Ajá. Más allá de si eres fa eh, fanático de la izquierda, de la derecha, del capitalismo, del socialismo, más allá de eso, leer. Ajá. Uh -huh. Leer este autor, eh, ver la forma en la que lo hacía, divertirte, porque no te la vas a pasar mal, no te, vas, no te vas a ganar un disgusto. A lo mejor si estás muy a favor de una idea, pues a lo mejor. Ajá, pero la verdad es que te va a dar más risa de muchas cosas que comentan. Sí. Eh, y es un momento que incluso te ayuda para salir de la rutina y todo eso y conocer y aprender más. Ajá. Y me gustaría a mí cerrar con una. Eh, bueno, decirles que está la página de RIUS, www.rius.com.mx, donde están sus libros, donde pueden descargar también en versiones electrónicas, donde pueden ver dónde pueden conseguir los libros. Eh, por ahí, eh, Casa de Parasitas, que está en Twitter, Ajá, que puedan, puedan seguirlo. Y por ahí en la página de Ríos también dicen que hay una app, no la he descargado, pero okay. pues por ahí pueden ser. Y este, a mí me gustaría despedirme con una frase que, que vi ¿Sí? en esta casa de citas y, y que dice más o menos y que va muy tu hoc a tu programa, okay. a, lo que, a lo que quieres hacer ahorita, que es el tema de in, eh, involucrar más a las personas al tema del mundo de los libros y la lectura. Y entonces me gustó mucho ¿Sí? esta frase. Y dice, en el colegio enseñan las primeras letras, uh -huh. pero a leer aprende uno cuando su padre, con, perdón, aprende uno cuando ve a su padre con un libro abierto en las manos. Sin duda. Entonces, nosotros somos los propios educadores de nuestros hijos y de las próximas generaciones que vienen, y es con el ejemplo. Como lo hizo Ríos, es con el ejemplo. Pues una, una frase inmejorable para cerrar el programa, Elías, Y pues sí, amigos, de verdad, hay que tener un libro en las manos, hay que disfrutar de un buen libro, porque a través de nosotros se contagia este amor por la lectura y pues bueno, de verdad un, un gran homenaje a este gran Rius, sin duda es leer su obra, entonces disfrútenla gócenla, critíquenla apasionense, y e investiguen más, eso es una de las grandes aportaciones que nos deja este gran personaje pues nos vamos amigos, muchas gracias Elías por haber estado gracias, en los Mara. libros y nos vemos el próximo lunes, hasta pronto, bye bye